La escasez de energía y la contaminación ambiental son dos problemas que requieren inmediata solución para pensar en un futuro para la humanidad. Por tanto, se requiere de generar tecnologías de producción de energía limpia y/o de remediación ambiental que sean económicamente viables. Con este objetivo, un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrolla nuevos materiales a base de carbono para aplicaciones en catálisis, transformación de energía solar en vapor de agua y purificación de aguas. Yo soy investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Dirijo un proyecto desde hace poco más de 10 años que trabajamos en nanomateriales básicamente. Los nanomateriales son materiales que tienen propiedades particulares de acuerdo al tamaño. Son materiales muy pequeños, en el orden del nanómetro. Mi nombre es Natalia Monge, yo soy ingeniera química y doctora en ciencias químicas. Soy jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Ingeniería, en donde realizo la parte de docencia y la parte de investigación la llevo a cabo en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas en el Departamento de Química, en donde participo como investigadora de CONICET. Mi nombre es Matías Vicio. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química, la cual estoy transcurriendo mi último año, y estoy como becario para la beca SIN, una beca nacional, en la cual mi tarea es estudiar el proceso de transporte del agua a través de un monolito de óxido de grafeno para luego poder optimizar dicho proceso. Mi nombre es Florencia Podetti, yo soy licenciada en química y estoy haciendo la tesis doctoral dentro del grupo. Mi nombre es Paula Giordano, yo soy ingeniera química y estoy haciendo mi doctorado en ciencias químicas. Nosotros trabajamos en particular con un material, o centramos nuestro trabajo en un material que se llama grafeno y sus derivados. Es un material que se puso mucho de moda en los años, al principio del año 2000, o de los años 2000, fines de 1900 y principios del 2000. Es un material que es básicamente una única lámina de átomos de carbono, o sea, se sintetiza a partir de grafito. Y es una única lámina de grafito, o sea, si nosotros supusiésemos que esto es un bloque de grafito, lo que sería el grafeno es una hoja de estas separadas. De nuevo, el espesor que tiene este material es el de un átomo de carbono, pero tiene la particularidad que las dimensiones laterales son micrométricas, o sea, son, desde el punto de vista de un material nanométrico, son macroscópicas. Entonces ese tipo de dimensionalidad le da propiedades muy particulares. O sea, el material que mejor conduce la corriente eléctrica es el mejor material que se conoce para conducir térmicamente, es el mejor material o el material con mejores propiedades mecánicas que existe. O sea, es un super material desde ese punto de vista y tiene una gran cantidad de aplicaciones, ya sea en energía, muchísima, en medio ambiente, tiene aplicaciones en salud. Nosotros nos centramos dentro de todas las aplicaciones que existen en electrónica, hay mucho trabajo en electrónica utilizando este tipo de materiales, precisamente por su buena conductividad eléctrica.
Nosotros nos centramos en lo que son las propiedades o aplicaciones en energía, supercapacitores, materiales para electrodos de batería, electrocatálisis, hacemos algo también de fotocatálisis, en colaboración siempre con otra gente de nuestra universidad, de otras universidades en Argentina e incluso del extranjero. En medio ambiente es otra área en la que trabajamos fundamentalmente. El trabajo que yo realizo se centra básicamente en la purificación de agua, ¿sí? Nosotros, como ya sabemos, de conocimiento común, la contaminación del agua es un tema muy, muy importante, ¿sí? Por estos días. Mucho tiene que ver con la mano del hombre, pero un poco también en condiciones naturales. Por ejemplo, en el sur de Córdoba, muchos sabemos que hay una gran cantidad de arsénico, ¿sí? En los acuíferos, que es necesario retirarlo para después poder consumir esa agua, ya que produce enfermedades graves. Bueno, en el caso nuestro estamos desarrollando un material, ¿sí? Que pueda absorber ese arsénico, ¿sí? Que es un metal pesado, ¿sí? Le llamamos así, un catión. Para utilizar este material en una técnica que sea eficiente, ¿sí? Económica, que no consuma muchos recursos, para poder retirarlo y tener esta agua apta para el consumo. El material que nosotros usamos de base es el óxido de grafeno, que es un material que tiene muy buenas propiedades en lo que es absorción de contaminantes, ¿sí? No solamente de iones, sino también de compuestos orgánicos, que los compuestos orgánicos pueden ser residuos de pesticidas, pinturas, etcétera, que se arrojan al agua. Este material nosotros lo fabricamos en diferentes condiciones, variando la temperatura, ¿sí? En algunos casos con una temperatura muy alta, en otros casos con una temperatura más baja, y variando también el solvente, que vendría a ser el líquido en donde se encuentra este material. De esta forma, lo que logramos hacer es que el material tenga diferentes propiedades y pueda, en el caso mío, absorber un tipo de compuesto u otro. Otra cosa que es importante también cuando uno desarrolla un material son las propiedades mecánicas, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo este material, luego, cuando lo vaya a utilizar, no se rompa, ¿sí? No pierda las propiedades que yo necesito, como en este caso la absorción. Entonces, para ello utilizamos este equipo que tenemos aquí, donde, bueno, a través de un gráfico que obtenemos podemos analizar este tipo de propiedades. Nosotros, cuando fabricamos este material, lo obtenemos en forma de pastillas, unas pastillas pequeñas de aproximadamente medio centímetro de tamaño. La idea es introducir estas pastillas en el agua. La pastilla va a realizar su trabajo de absorber los contaminantes y luego retirarlas, por ejemplo, a través de un filtrado. Entonces, luego tendríamos el agua disponible para consumo. Estas pastillas que nosotros obtenemos, es importante que al momento de introducirlas en el agua no se rompan, ¿sí? O si el agua tiene mayor o menor temperatura, no pierdan su eficacia. Para ello, nosotros utilizamos estos equipos para medir cómo se comporta el material cuando es sometido a diferentes temperaturas, ¿sí? En ese caso usamos este equipo, que es el TGA, ¿sí? O el DCC. Y luego medimos las propiedades mecánicas, o sea, la resistencia, ¿sí? A los golpes, etcétera, con este equipo, ¿sí? Que es el DMA. Nosotros lo que hacemos en este caso, introducimos la muestra y el equipo lo presiona midiendo la fuerza que le hace a la pastilla antes de que se rompa o hasta el momento de la rotura. Luego analizamos la gráfica que se encuentra en la computadora y de ahí sacamos toda la información necesaria.
Mi tesis doctoral básicamente se basa en la síntesis de estos materiales grafénicos modificados para aplicaciones en energías renovables, como por ejemplo las celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos que lo que hacen es transformar la energía química almacenada en combustibles verdes en energía eléctrica a partir de reacciones de óxido reducción. Estas reacciones son muy lentas, entonces se necesitan materiales que actúen como electrocatalizadores, es decir, que aumenten la eficiencia de estas reacciones. Las energías renovables lo que hacen es intentar reemplazar las fuentes de energía tradicionales a partir de los combustibles fósiles que presentan la gran parte de la contaminación que actualmente nos preocupa. Entonces, yo lo que hago es diseñar métodos de síntesis de estos materiales, modificándolos, introduciendo distintas moléculas o heteroátomos en la estructura, y luego los aplico como electrocatalizadores para estas celdas de combustible. Utilizo estas celdas electroquímicas, que lo que hacen es simular la región del cátodo de estas celdas, donde transcurren estas reacciones de óxido reducción, y a través de distintos software y un potenciostato voy aplicando señales eléctricas y analizando las distintas respuestas por ejemplo en corriente eléctrica y demás que presentan mis materiales frente a esta aplicación en particular. Esto es una celda de electroquímica que lo que hace es simular estos dispositivos de almacenamiento y generación de energía. Entonces, a través de la compu y conectado a este dispositivo, yo puedo enviar señales eléctricas a esta celda y simular los procesos de óxido reducción que transcurren en las celdas de combustible. Desarrollar nuevos materiales a base de carbono nos permitiría obtener materiales menos costosos, lo que disminuiría notablemente el costo de estos nuevos dispositivos de energías renovables. Y nos permitiría aplicarlos a mayor escala. Objetivos principales de mi tesis doctoral es la utilización de estos materiales a base de carbono, el óxido grafeno, para la fabricación de dispositivos con el objetivo de poder convertir la energía solar en vapor de agua. Para la fabricación de estos dispositivos utilizo un método que se denomina método de moldeo por congelamiento utilizando hielo como molde. ¿En qué consiste básicamente este método? A la solución de óxido de grafeno la congelo, en donde acá se generan cristales de hielo. Luego estos cristales de hielo son sublimados y así obtenemos una estructura en 3D altamente porosa, a la que denominamos aerogel. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de fabricar estos dispositivos, estos aerogeles a base de grafeno, para utilizarlo como para convertir la energía solar en energía térmica y luego generar vapor de agua, es que su estructura sea porosa. Que esta porosidad nosotros la controlamos con el crecimiento de los cristales de hielo. Entonces lo que estamos haciendo actualmente es ver cómo químico o térmicamente podemos modificar el óxido de grafeno y así poder modificar la estructura del crecimiento o el crecimiento de los cristales de hielo y ver cómo modifica esto en la porosidad del aerogel y cómo esto repercute, por ejemplo, en la eficiencia de conversión de la energía solar en vapor de agua. A estos dispositivos, a estos materiales, los colocamos en un recipiente con agua. Estos materiales son fototérmicos, entonces absorben la radiación solar. Esto genera un calentamiento del material, lo que provoca calentamiento del agua y así la evaporación. Esta es una muestra de un aerogel al cual sinteticé y lo calenté a 300 grados centígrados. Podemos ver estas zonas más oscuras son los poros del aerogel y estas zonas más grises y más claritas son las láminas del óxido grafeno.
Lo que estoy haciendo es ayudar en las tareas para facilitar el trabajo de las chicas, tanto como la síntesis del óxido o darle una mano en lo que ellas necesiten para poder agilizar el proceso. El monolito que estamos sintetizando, un monolito de óxido de grafeno, el cual consiste en dos partes distintas. La primera sección está constituido por diferentes compuestos que facilitan la elevación del agua hacia la superficie de este monolito, es una estructura longitudinal. Y la parte de arriba está constituido por otros compuestos que todos derivan obviamente del óxido de grafeno. Estos otros compuestos son más afines para absorber el calor, y la idea es que el agua sube y no vuelva a bajar, que se mantenga en la superficie para así poder evaporarla, calentarla y esta salga de la superficie. En cuanto a para mi carrera profesional, yo decidí involucrarme en esta beca, por más que no sea del área de ingeniería, es más del área de ciencias exactas, por el hecho de que vamos a manejar diferentes instrumentos, la utilización de diferentes equipos como el microscopio que tenemos acá a la derecha o otros instrumentos para la medición de diferentes variables del proceso para poder estudiar el proceso que, bueno, que había mencionado anteriormente. Y también porque, bueno, toda actividad suma a la hora de aprender nuevos conocimientos. El material con el que nosotros trabajamos en general, que es un derivado del grafeno, no es grafeno propiamente dicho, es un óxido de grafeno, que la única diferencia que tiene es que estructuralmente, digamos, esa lámina perfecta de átomos de carbono, nosotros le empezamos a agregar grupos funcionales, otros tipos de átomos para cambiar las propiedades que tiene ese material. Nosotros, para poder verlo, es tan finito, tiene nada más que un átomo de espesor, que necesitamos un microscopio especial para poder verlo, como se ve aquí, en donde esta es una lámina de óxido de grafeno. Esto es parte de lo que es sobre lo que está depositado ese óxido de grafeno, pero se necesita un microscopio especial. De hecho, el espesor de esto está en el orden del nanómetro, ni siquiera llega a ser un nanómetro, es un tercio de nanómetro. O sea, es realmente un espesor muy pequeño y se necesita un instrumento que es este microscopio de fuerza atómica que tenemos aquí en la universidad, que nos permite realizar este tipo de medidas. Dado que las aplicaciones que nosotros en la que trabajamos nosotros son diferentes, la gente que trabaja en nuestro grupo también tiene distinta formación. Tenemos ingenieros químicos y tenemos químicos, o sea, porque hay aplicaciones que son desde el punto de vista, hay que encararla desde un punto de vista más ingenieril, como por ejemplo son las aplicaciones en medio ambiente en general. Y después tenemos aplicaciones energéticas como la electrocatálisis o la fotocatálisis, que en donde se requiere, digamos, una formación más específica de química. Entonces allí tenemos gente que está haciendo el doctorado en química, pero que son licenciados en química. Las aplicaciones que nosotros llevamos adelante o que tratamos de llevar adelante en el grupo, en realidad están centradas, como les había dicho, en ambiente y en energía. La creciente demanda de el número de personas que habitan nuestro planeta y los niveles de contaminación que eso acarrea produce dos problemas grandes. Uno, que es energético, que hay que a la gente que está en nuestro planeta, no únicamente que es cada vez más gente, sino que cada vez más gente consume energía y cada vez se consume más energía por habitante. Entonces hay una demanda en energía que es muy grande. Esa demanda en energía se está supliendo, digamos, con combustibles fósiles
y esos combustibles fósiles en realidad producen una gran contaminación. El solo hecho de el habitar las personas sobre nuestro planeta también produce contaminación, que no está asociada puramente a la energía, sino simplemente el habitar sobre la superficie de la Tierra. Entonces, nosotros estamos tratando de enfocarnos a nivel básico siempre haciendo trabajos básicos. No es que nosotros vamos a llegar a un dispositivo final para que se vaya a aplicar. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en una parte que es fundamental para el desarrollo de baterías, en una parte que es fundamental para el desarrollo de electrodos para supercapacitores, en una parte que es fundamental para lograr por fotocatálisis destruir contaminantes en agua, en una parte que es fundamental para poder transformar energía solar en energía térmica de manera eficiente. Eso es lo que hacemos a diario en el laboratorio.